empezamos, hay que empezar. Empezó, con huevos, vamos, con huevos. Vamos. Vamos al fútbol. Arranca el partido entre Costa Rica y Túnez. Va Túnez con el balón. Viene el cuadro tunecino. Ali Malou. Pasa hacia atrás. Entrega de inmediato para Shaqiri. Ben Joseph cabezando la salida del cuadro africano. Va por derecha, devuelve la pelota. Joseph para el arquero Moes Hassen. Vamos, Tito, vamos. Este Túnez tiene ya varias participaciones en Copas del Mundo Mayores. No le ha ido bien. El rechazo de Hassen. También le desviaba Patri. Bueno, con el esférico Shaqiri. Por un costado se le calma al margen. El contacto en corto. Para que ríe el capitán. Se le quedó con el que tú va para su equipo la pelota mundial. La primera en el 78 y ahí demostró su primera y única victoria sorprendiendo a México. Viene Túnez peligrosamente. Atención, se viene Túnez al ataque. Para el centro. Ahí Malou, centra. Izquierda, el centro. Y sí, cabezazo, paso por para ella. Más. No logró desviarlo en primera instancia, es así. Y ya terminó el cabezazo sin consecuencias para Keylor. Siempre es interesante ver la imagen que tiene otros países, sobre todo rivales, como temporalmente le pasa a Túnez contra Costa Rica. La actuación de Costa Rica en el Mundial hace que la prensa de Túnez vea a Costa Rica como un equipo muy defensivo y que respalda su trabajo en el guardameta Keylor Navas, que dio el mal. Viene Túnez con la pelota. Póngala hacia atrás, Ferjani, es así. Eléctrico en zona baja, media. Tenemos al medio, contacto frontal, buscando a Sliti. La dio en corto, peligroso frente al área, disparo. Tapa Oscar Duarte. Bien la defensa, Duarte. Viene recuperando a Celso. Lo derribaron, le dieron falta. Infracción de Zahid Edin El Kaoui. Jugando la pelota Celso cuando Túnez arranca encima de Costa Rica, un equipo que traslada su fútbol, la característica de lo mejor del fútbol francés, buenas combinaciones, pero una buena parte de sus jugadores, incluso han traído jugadores después de la eliminatoria que no habían estado en la fase de clasificación, pero que al ser uno de padres tunecinos fueron viniendo el fútbol francés en temporadas en la selección. Hoy hay cuatro incluso en la formación de la selección tunecina. Hacia atrás para Moes Hassen. La salida con Merial. Zaguero central abre una vez más con Ali Malou. El que topaba era Brian. En zona baja va la presión de Marco Ureña. Una vez más Merial. Atrás para Moes Hassen. El error del césped. Primero 3 minutos. En Niza, este juego amistoso. Contacto al medio, tapa Johnny Acosta. Recupera. Vamos, espera y toca Sassi a ras del césped. Va el capitán, hizo bien Carruí. Saca la marca, va la individual. Adelante el esférico, la presión de Túnez. La barrida oportuna para sacar el esférico. Le queda siempre a Túnez. Aquí se viene El Kaoui. Por un costado, Colindres estaba en la marca. El servicio hacia atrás, Sassi. Buscan al otro costado. De nuevo por la acción de Ali Malou. La pared de Sliti. Van individual, iba cayendo. Cero, derribaron la falta. Tiro libre para Túnez, que empieza agresivo con la pelota y con todas las ocasiones ofensivas. Aquí está la falta de Yeltsin, falta de la Universidad Hispanoamericana. La combinación francesa Túnez es bien interesante, ¿verdad? Muy buen control de pelota, les gusta sentir el balón y lo hacen rápido. No solo el balón, sino ellos también, sus desplazamientos son bastante intensos, buscando atacar siempre. Y la mitad de sus jugadores se actúan en la primera división de Francia. Ahora ahí por ejemplo vemos el Little 23, al igual que su mejor figura Castel, el 10, y está preparando va, va, el giro de la centra. Fuera de juego, llegaba Sian Ben Joseph. En posición prohibida. Y
de los interrogados al Cristo, de esos jugadores que se están agregando al equipo. Este 12 se llama Ventuses, de jugadores que no estuvieron en la clasificación, que estuvieron en el casi pasa de Turquía. En 5 minutos la pelota de Túnez. El Cowboy, otro servicio frontal de Dios, que queda frente al área, peligro, que es Rey, baja de Fórico, rechazo. Bien, vamos, oportuno. Salgan. De Duarte, la salida de Ole. Bien, vamos. Vamos, Ureña. Vamos. ¡Hágalo! ¡Ay, Mara! ¡Puro cuerpo! Cuando fue Ureña, no definió de mejor manera el atacante nacional. Pero generó una gran jugada. Creo que la batería, le faltó ahí al final. Cuando se le movió Colita, sumamos muy poca gente en esa arremetida por parte de Marco Ureña sobre el área del equipo tunecino. Lo importante es que sí recibió apoyo de Colindas, quizás el pase a la derecha hubiese sido una alternativa adicional, pero bueno, ya por lo menos se manifiesta Costa Rica. Viene Túnez y tiene que mejorar mucho en el orden Costa Rica, en el bloque, ante la movilidad, los pases entre líneas y los 1-1 que está generando el equipo tunecino. Hacia el medio, el desvío de el Cowboy, otra vez al ataque, aquí está Caterin, por arriba, devolviéndose Nava, la pelota detrás del arco, otra llegada de Túnez. Sí, buena combinación, rompimiento, velocidad, aquí aparece el jugador de 27 años, supera a Kendall Vasco e intenta levantar esa pelota. Nava, que se da un golpe con el palo, en otra aproximación del equipo África. Costa Rica, llegamos absolutamente al contragolpe. Aquí viene Johnny Costa. Atrás con Navas. La pelota en el medio campo, de rechazo le quedó a Colindre, saca la pelota. Otra vez el cuadro tunecino. Viene Ali Baul. Servicio frontal, Carril, Adán al área, peligro, la acción entre Baston y Cristian Gamboa. Creo que esto está bien, tener un equipo bueno, que nos presione, que nos haga sentir incómodos, Everardo, es lo que necesitamos, que exijan. Y es lo que estamos viviendo en estos primeros minutos ante la selección de Túnez. Vamos, chicos, vamos. Se salió de Túnez, ¿verdad? Que iba a ser un rival de más peso, aquí en Víctor Gatugaño. Muy buenas combinaciones, jugadores acostumbrados al piso francés, como decíamos, casi que el 40% de sus jugadores actúan en la primera división de Francia. Conocen perfectamente el campo liso y Costa Rica tiene que reagrupar mejor su línea y su bloque para tomar la marca del equipo africano. Hay que estar claro que contra Suiza, contra Brasil y contra Serbia, un poco de la postura que está teniendo Costa Rica hoy, por lo que hace el rival, será muy parecido a lo que enfrentaremos, Cristian, en la Copa. Viene Waston, la salida para Oscar Duarte. Y ya vemos también que un recurso que se empleó contra Escocia va a ser complicado. Ellos tienen presión adelantada. Si se va mucho hacia atrás con Keylor, estarán encima. Atención al rechazo, la pelota termina en el corner, tiro de esquina. Primer saque de esquina del partido a los 8 minutos a favor de Costa Rica. Tiro de esquina Movistar para la Cele. Ahí está metido en el corazón del área Marco Ureña. ¡Vamos, chicos, vamos! ¿Entre cuántos tunecinos? ¿Dónde está el Túnez? ¡Tira, Brian! ¡Entra, va, Kendall! ¡Se entra, Guasto! ¡La ganó la chilena! ¡Uy, mae, casi, mae, casi! ¡Censo! ¡Estuvo cerca, cerca, Costa Rica! Aquí un detalle, la llegada de Kendall es siempre importante, viendo de atrás el equipo de muy buena estatura, Túnez, la prolonga. Y luego ese remate por parte de Celso Borges en aproximación de Costa Rica sobre la portería de Jacín Mores. Utilizando un recurso. Vamos, vamos, chicos, vamos. Saque banda para Túnez. El de Kendall Waston. Hay que sacarle jugo a esta táctica fija. Casi, casi se propicia aquí la oportunidad de un gol, a pesar de que hay que ser claros, el que maneja el partido por ahora es Túnez. Y ahí está el mano a mano en la presión alta. Cuando tenemos información, ojo, ya está ganándole el equipo de Suiza 5-0 a Panamá. Apenas está arrancando el complemento y Schubert anota su segundo gol del partido. Suiza le está ganando a Panamá 5-0 en UCE. Nosotros no podemos ganar a Panamá. Túnez. Al lado del centro, Rostro de cabeza. Le queda Ferjanis así. Cristian.
y buscó la pelota al pase, pero termina botándola. Gustavo López en la cancha, dice. Nada más como detalle, le han reforzado la seguridad ahí detrás del marco que defiende Keylor Navas. De hecho, los dos encargados de seguridad de la Federación Costarricense de Fútbol están ahí también detrás del marco de Keylor Navas. Bueno, dato interesante, cuando tenemos ya 10 minutos de esta etapa inicial, 10 minutos del tiempo, Pat Credomati. Jugando a la Brian, la salida del capitán, dale, se le fue de Férico. Es así. Vamos, Víctor, vamos. Contacto en medio territorio. Va el servicio de a través de Sassi, que aparece siempre en medio campo. Roba Costa Rica, la busca Ureña. Le queda Celso, no logra. Admirable Férico. Tocan los tunecinos, arras del césped y bien sobre medio territorio. Va en una de lujo de Flitty. Roba ya Costa Rica con buen intro. Celso. Vamos otra vez Túnez. Shakri. Aquí está. Nain City abre por un costado la presión de Calvo. Llega el auxilio de Brian. Pasa un túnel, la hizo bien el capitán. Devuelve la pared, Ruiz que sigue. Llega el auxilio de Yeltsin. Calvo se atrás con Oscar Duarte. Va la pelota para Johnny Acosta. Henry Waston. Duarte para la salida. Cerca de la media cancha. Por un costado se viene la acción de Calvo. Brian puede arrancar. El Federico Marquina por fuera. Hay que recordar, Cristian, que fue colonizado Túnez, ¿verdad? Por los franceses. Hay muchos ciudadanos de origen tunecino en Francia. Por eso se juega hoy en Niza. Así que el campo es de todo neutral, ¿verdad? Y lo que ya decimos, mucho jugador que procede de la liga francesa, que no estaba metido en clasificación, pero que lo trae a observarlo y ver cuánto puede potencializar este equipo africano de cara al mundial. Costa Rica otra vez, Francisco Calvo dejándola por fuera. Recordar que el primer duelo de Costa Rica contra una selección africana fue en el estadio Ricardo Saprissa, en aquel anecdótico 5-0 ante Camerún, con triplete de Guanchón y doblete de Austin Berry, partido que empezó casi una hora más tarde porque los cameruneses pidieron un poco de dinero adicional porque el partido iba por televisión, y en ese partido debutaba un joven llamado Samuel Eto'o con la selección de Camerún. 5-0 quedó ese partido, con tales que Oscar Ramírez también estuvo presente ese día en la cancha e ingresó de cambio. En el Guastón, balón al medio, caí el Nacional, entonces no hay falta contra Brian. Recupera, Calvo atrás, la salida de Duarte, viene Celso. Levanta por un costado para Cristian Gamboa. Cerca de la media cancha, el servicio que va lejano. Era Omar Cureña, ahí está. Mueve esta y se da la impresión que Costa Rica, nombre de KFC, mejora el acomodo en el terreno de juego, al tomar las marcas, los movimientos que han generado de momento los tunecinos le han creado algunos inconvenientes a la hora de asumir las marcas. Y un tema también importantísimo del fútbol, obviamente, dos facetas: ¿qué se hace con la pelota? Cuidarla, manejarla, hacerla circular después de un arranque muy vigoroso que ha tenido el equipo africano. En el Túnez, Ali Malou, buscando el cambio del otro costado a Madrid. Tocando en corto, pasada de largo la marca de Yeltsin. Ángel Madrid, este es pie calvo, recupera Tejeda. Celso, el pared, bien, se viene bien, la serie. Bien, vamos. Colindres, aparece Celso. Borges, Ureña para Colindres. Buena acción, Gamboa. Por un costado para Cristian Gamboa. Arranca Costa Rica, se viene Cristian, levanta el sector. El rechace, termina pegando con Brian Ruiz. Nacional. En el caso de Túnez, por ejemplo, le está dando oportunidad hoy a este guardameta. Ahora ellos tienen cuatro porteros, buscan tres, y hoy aparece aquí Hacen para tener su chance. Ahí está la falta de Brian Ruiz. En el partido que hice contra Irán pusieron a Ben Mustafa. Este equipo de Túnez que jugará con Bélgica, Inglaterra y Panamá en la Copa del Mundo. Allá va el servicio largo, la acción de Johnny Costa, anticipando a Said Edin, el Cauca.
22 años, el Saif El Kaoui, que juega en el equipo Liga 1 Toulouse Hombres de Francia. El saque lateral. Malou. Territorio ofensivo hacia atrás, el esférico. Yacine Marial. Cuando la ve en Joseph. Luego en el medio, contacto en corto. Otro rechazo de la Sele, viene por ella hacia Ben Joseph. Así es, vamos, 15 minutos del primer tiempo en misa. La levanta cerca del área, punta izquierda, Malou. Pelota que va de largo al otro costado, Calvo espera. El rechazo, recupera Túnez. Atrás al medio donde buscan el cambio de juego, sube bien Gamboa. Golpe de cabeza, Colindres que va, espera, cubre, devuelve para Cristian, desvía el esférico. Line City. Vendrá el saque de manos para la Sele. 79 días que arranque la Copa del Mundo de Rusia 2018. Colindres que usted quita a Túnez. Recibiría atrás para Oes Kassem. El arquero tunecino. Ahí va el corto, parece otra vez. Ferriani es así. Que baja, toca la salida, toca el esférico y la toca mal. Regalando el saque de manos. Lateral. Lateral Tigo. Para el equipo costarricense. Muy diferente la temperatura hoy en Niza a lo que se registraba en Glasgow. El viernes que estaba alrededor de 3 grados, 12 grados, estamos frente al Mediterráneo y las condiciones climatológicas son completamente diferentes. Aparece el sol. Ureña jugando atrás, el gigante Kendall Waston. La tiene Duarte, línea central. Abre con Calvo, devuelve para Oscar Duarte. El centro al área, rechaza, le queda Ureña, tiró y tira mal Ureña. Le encontró de frente, propegándola mal, el atacante nacional, Marco Ureña. Del gol que metió el triunfo antes con se viene a saque de puerta en la Universidad Fidelitas a cobrar Moed Kassem, portero de 23 años del Chateau para el fútbol francés. Preparado para el saque de puerta. Levantando acá para llegar, la debe pasar Gamboa y la deja salir. Será para la Sele, cobrará Johnny Acosta. Pero sí, instrucciones de Oscar Ramírez. Viene Acosta, buscando la marca Ureña. Baja la pelota, roba Túnez, va la presión de Acosta con falta. E infracción del defensor nacional. Va a ser el árbitro francés, Frank Schneider. Ahí está la acción y la falta contra Naim Siliti. Mería en la salida, el contacto para Ali Malou. De primera intención la devolvía Castri, la pata por izquierda con Boa. Revienta la estrella en Celso. Es ahí Cristian donde Costa Rica tiene que lograr mucho, tomar los jugadores en líneas. Ojo, siempre encuentra un hombre metido en líneas para pase, que normalmente sirven también a la hora de ir generando juego. Hacia por derecha el Kaoui toca a Túnez, abriéndose una vez más del esférico. Media en zona baja para Malou. Ali Malou otra vez con Chikri, otra de lujo. Pasto que espera atrás, roba, la da para Yeltsin. Juega Daniel Colindres. Busca el contacto abierto por ese costado Brown, el que mete el pie. Y el día de cuatro balón fuera de la cancha, número 27, Dylan Brown. Sí, de Rusia, por favor. Costa Rica, recordemos que estará debutando el 17 de junio ante Serbia. Mientras que Túnez tiene previsto en el calendario debutar un día después, el 18, frente a Inglaterra. No hay duda que estos futbolistas tienen, los nuestros tienen claro la dinámica del fútbol que se practica
a nivel mundial, pero estos amistosos dejan también con la misma claridad que lo estamos mencionando. El ritmo es otro, que la pelota tiene que moverse con mucha precisión y a mucha velocidad, porque la presión que están ejerciendo los kinesios hoy es admirable. El nivel de intensidad con el que marcan y los pocos espacios que dejan están generando una obligación a Costa Rica de pasar la pelota con mucha propiedad, con mucha precisión, y tiene que ser veloz. Y cuando se marca, ¿dónde está el rival? Para que le está robando la espalda, que se te metió en sus líneas, que le va a facilitar. 20 minutos, marcador, Taco Bell en Niza, Francia, Túnez. Bueno, se fue la batería, estamos 21 minutos 13 segundos. Lleno de fervor en el fútbol. Habla Brian, ya vengo, bichos. Bueno, se viene el tiro libre para Túnez. Ahí metido en el área Dylan Brown. Peligro para Basile. Capitán Wabi Kazemi frente al esférico. Marca de Guaston contra Ben Joseph. Vendrá centro al área. Viene la pelota, segundo palo, se va. Por línea final aparecía Meriá. Va a cargar la batería. Este va a tomar de tiempo. Cimbría. Y así Meriá, es de 27 años, el central del Sportivo, del fútbol local de Túnez. La salida de la CL, la presión contra Costa. Se deja el balón, levanta al medio, recupera Túnez. Aquí está precisamente María, jugándola para Sassi. Ferellani Sassi, Ben Joseph, el de atrás busca contacto por derecha con Brown. El Ichkri, a ras del césped, buscando a Túnez, tocando el esférico y metiéndose poco a poco en campo nacional. Cambio para Sliti. El Ruiz y la barrida fuerte de Gamboa. Ahora se te comete infracción. Cristian Gamboa. Falta de la Universidad Hispanoamericana del lateral derecho de la selección nacional. Por cierto, está conversando con su compañero de equipo. Número 10. Fue el Soto Blanco y está haciendo su aparición número 25 con la selección de Túnez, con la que registra ya el compañero de Carcí es compañero de Oviedo, se juega en el solo. Tarjeta amarilla, Jorge. Adelante, Tau. Para Cristian Gamboa, por esa jugada amarilla para Cristian Gamboa con el número 16. La primera tarjeta amarilla del partido. Vamos ahí, por ejemplo, Ailén. Adenó juega en el Valencia, Garfi juega en el Sunderland, compañero de Oviedo que está en el banquillo, Cauí juega en el Olympique de Marsella, Jamí Hardawi juega en el Anderlecht, son algunas de las figuras, ¿sí?, que están más allá del fútbol francés y túnez. Se viene, tiro libre, va a cobrar Guavi Casurri. Para City, levanta el centro, rechazo de cabeza de Yeltsin. Gamboa también por arriba. Puede arrancar Ureña, aguanta, toma el balón, tenía cuatro rodeándolo. Recupera Túnez, falta de Lene Costa. Otro tiro libre para el cuadro tunecino. Ahí lo tiene Johnny. Llegó por atrás golpeándolo al capitán. Kadri. Sliti. Como toca en corto. Este equipo de Túnez lo hace bien. Se revisa a la ofensiva. Frontal buscando la acción. Sliti. Le cerraron el camino. Ese era el fútbol que no le ha visto al fútbol de
valga la redundancia, en Norte África, Argelia, Marruecos, la influencia francesa, acompañarse, habilidad, jugadores, que tienen mucha confianza, incluso en los duelos personales. Ahora la falta de la Inns City. Los 5 clasificados de África para el club de Rusia son, además de Túnez, Marruecos, Egipto, Nigeria y Senegal. Cuando para Gamboa, levanta el balón, el rechace de Túnez, otra de Waston, la ganaba por arriba, el árbitro dice que con falta, el reclamo de Hector. 25 minutos, tiro libre para Túnez, estamos sin goles, no llega el gol, Monge, Anissa, estamos 0-0. La concurrencia de Kendall Jamal Waston Marley es indiscutible, es 1.96 m, ahí lo tienen ustedes al gigante de la saga nacional, 1.96 m, 30 años tiene ya Kendall Jamal Waston Marley, muy difícil de ganar, el mundo de Limón, es el 1 de enero. Entra. El centro, pasado de centro, le queda a Ben Joseph, hacia atrás para Ron, cerca del área, llega la marca de Colindres, la arma hacia atrás, peligro, el disparo, contenido en el camino, claro que no, que es normal. El partido lo podemos ver en dos, en tres esferas. Uno, el que maneja la pelota es Túnez, ellos la tienen, ellos son los que generan el ritmo con la pelota y sin la pelota. Dos, a pesar de eso, Costa Rica no sufre. Ah, Costa Rica, salida, Ureña, vamos, Ureña, quítaselo, quítaselo. El ataque de Costa Rica. El marco. Costa Rica, mal. Atrás con Acosta. Basto buscando a la Yeltsin Tejeda. Eso significa que dice que defensivamente Costa Rica está bien parado, a pesar de que el rival es el que tiene el balón. Y a cuenta de la tercera. Esa es la dificultad que tenemos en posesión, ¿verdad? En el Cafri y el Banco Marcades entre líneas. Estamos viendo muy inseguro a Francisco Calvo, la salida también, debido a la presión que ejerce los conocidos. Aquí hay más información. Suiza marca el sexto. Así le está ganando a Panamá hoy. Frey está anotando el sexto gol para la selección de Suiza en Lucerna, así que 6-0 gana uno de los rivales a Panamá. La pesadilla para el Murillo Gómez y los panameños. Total. Había perdido con Dinamarca 1-0. Salió. Atención, vuelve Túnez al ataque. Bueno, al servicio cuando buscaban a Malone. Número 12, Ali Malone. Con el balón. Saque de manos para Costa Rica. Gamboa va a cobrar. Gamboa. Viene Cristian, hemos estado alejados del área de Túnez. Y a pesar de eso, Cristian, tuvimos dos buenas opciones. La de Marco Ureña fue una buena alternativa, quizás con un remate más potente, y hubiese sido el foro, ¿no? Una belleza a Colindres, quizás, y la que ganó Waston, la chilena que ensayó Celso, realmente estuvo cerca, pero de ahí, nada. Hoy Betones, aquí está Dylan Brown. Y hay una realidad, tenemos que mejorar nuestra organización defensiva, porque esa va a ser nuestra cara mundialista. La histórica de Costa Rica, la que mejor dividido de la bien organizado defensivamente, tener control de balón, aprovechar las que nos queden. Esa será la línea de batalla. Eric Keiler buscando a Francisco Calvo, que va a dar el servicio. Cuando hoy como lateral por izquierda, Francisco Calvo. Túnez. Sintería. Morón por derecha. Estaba cerca Sassi. Ahí vuelve María. Entregando para Lima Loul. Pegó la estrella en el puerto de Cristian Gamboa. Siguiendo un poquito la prensa. Parece Marco Bravo, que ganando la atrás. En el gigante mete el cuerpo
por fuera y la pifiaba Calvillo y sigue. Bueno, pero golpeando la Watson, Gustavo. Y lo tenemos cerca. Una patada a Watson, una patada a la rodilla. Una patada a la rodilla. Perdió el control este buen futbolista, el capitán de la selección de Túnez, Stanley. Y ya cuando Watson llega a meter la pierna para proteger la pelota, le lanza una patada a la rodilla, Kenton, que por dicha no pasó más. Y bueno, ahí se mezclan ninguna, pero es el carácter también de los tunecinos, están tratando de tranquilizarse, de calmarse. Ahí van a atender a Kenta, le van a revisar su rodilla derecha, pero supongo que ustedes lo tendrán en la repetición, una patada que le lanza el jugador de la vez, y le están pidiendo la tarjeta al árbitro, eso es lo que le están exigiendo, y ahí el árbitro justamente lo está llamando. Creo que sí le tiene que mostrar por lo menos la tarjeta amarilla. Capitán Bobby Cadolín. La roja. Espera el árbitro rodeado de los jugadores costarricenses. Ahí está la gente amarilla también para Francisco Calvo. Francisco Calvo se hace el que no sabe por qué, pero amarilla para Calvo también. Para el 10 que es Carri y para Francisco Calvo, nuevamente los jugadores de Costa Rica le reclaman el porqué de la tarjeta para Francisco Calvo. Y bueno, ahí está la acción. Pura payasada, madre. Calvo, ¿por qué, madre? ¿Qué hizo Calvo, madre? No recuerdo algo así, muy visible, que le había significado a Calvo la sanción disciplinaria, pero bueno, ahí. Jota, la jugada contra Irán que propició el gol, la desarrolló muy bien de casi. Es un muy buen jugador. Hay una realidad de todo ese tipo de partidos, ese partido de carácter de fútbol. Porque defender la bandera, la camisa de un país. Y máximo con esto, con las naciones del norte de África que son tan intensas, son tan aguerridas, cuando se viene el primer cambio en el equipo. Correcto, el número 12, se fue el número 12 en la selección de Túnez, que es Ali Mabul, ingresó el número 5, ese es el cambio, el número 5 que es Ousama Haddadi, el primer cambio en la selección de Túnez. Ousama Haddadi, lesionado, se va Ali Mabul. ¡Animalón! ¡Qué vas por animal! El norte de África es una zona convulsa, es una zona complicada políticamente, socialmente. Y ese cambio que tienen estas naciones también son muy agresivos, muy intensos, muy apasionados en todos los casos. Y los mundiales se juegan así, ya estamos en la previa, no hay que olvidarse aquellas famosas acciones de Marchena, de Mauricio Montego, arrancando en su primer mundial en el 90. 33 minutos chicos, de juego, vamos. En esta etapa inicial, el tiempo va Credomatic. ¿Quién sabe quién es? Ingresó Haddadi. Haddadi, que es jugador cristiano de 26 años del Dijon, en el fútbol francés. Haddadi, se hizo frontal, algo cortado, dos contra él, la devuelve la presión de Costa Rica, sale el chico, arranca la raya, aguanta la marca, falta el rato, la infracción, ahí tienen a Holman Haddadi. Recuerdo un amarilla, toca, busca la pared, ahora mismo el área, rechaza Túnez. Recupera Francisco Calvo. Se va a dejar el punto izquierdo de la partida. En esa pared que recibió Gamboa, poniendo, nada más que un poquito largo, ¿vale? Lo buscó por adentro, que era donde había que hacerlo por la carrera que traía el lateral. Ahí tenemos, ahora el esférico. Se queda atrás, viene Duarte. Oscar para Kendall Waston.
de nuevo con Kendall. Territorio defensivo. E insiste Duarte. Le pega a Oscar Duarte. Intentó levantarla por haber abierto, la pegó muy mal. El defensor nacional. Los duelos contra Túnez hoy pues abren el expediente. Camerún, Marruecos, Sudáfrica en dos ocasiones. Vamos equipo, vamos. Son los antecedentes. Recuerdo que uno de esos partidos se jugó en justamente en Sudáfrica. ¡Cadrín! ¡Ay, madre! ¡Gol! ¡Gol de Túnez! ¡Me cago en la puta, madre! ¡Gol de Túnez! ¡Me cago en la puta, madre! 35 minutos de juego. ¡Gol, Monje! Apareció el capitán, Pavín Cadri, internándose en el área, ganando el gol a los defensores, enfrentando a Keylor en una ocasión y en dos. En la segunda logra el gol. En Niza, Túnez 1, Costa Rica 0, Gerardo. Fue la confirmación del gol. Me cago en la puta, madre. Tiene velocidad, manejo en cara. Aquí se desprende, le gana por velocidad a Keylor Vázquez. Luego le sale Keylor. La pelota le vuelve a quedar otra vez para observarlo con más panorama. El pico, la gran acción que le hace la grandísima puta. La pelota pasa el forcejeo por el guardameta y termina poniéndolo a nombre de KFC esta pelota en el fondo de la red para vamos, poder. Vamos, vamos, picos, vamos, huevos. La selección de Costa Rica hoy en el amistoso 201 que juega la Nacional en su historial y recibiendo su gol 252. Gustavo, si quiere más información. Sí, sí, aquí el ambiente es un tanto, digamos, peligroso, por lo menos no tan normal. Se llena de bengalas, algo que es costumbre entre ellos, pero incluso un aficionado se metió a la cancha también a celebrar con banderas. Ellos, digamos que están siempre al límite de la agresividad, por llamarlo de alguna forma. Vamos. Arriba Túnez en Niza. El anotador del gol nació en Ajaccio, Córcega, Francia, hace 27 años, tiene 1,82 m de estatura, el número 10 anotador del gol para el equipo de Túnez. Ahí viene con la pelota Main City. De nuevo, al ataque, al capitán, el disparo, fuera. Otra vez Bobby Capri, ahora pegando la mano, el 10. El equipo turecino. Cristian, en 37 minutos, un partido para Costa Rica incómodo, ¿verdad? Por momentos logra tener cierto control. Es difícil, madre. Salvo la jugada de Casuí, Costa Rica. Hay que salir al frente, madre. Ha sido el equipo turecino, le ha costado las marcas en algún momento entre líneas. Esas dos han sido liderando el nombre de KFC. Encuentra el chance. Costa Rica está en un déficit claramente de marcación entre líneas. Cómo se mueve la espalda. La posesión de pelota y las dos miradas que en su momento tuvo en este durísimo partido a nombre de KFC frente a la selección de Túnez. Vuelve al ataque, Ron metiéndose por derecha contra Calvo, 1-2 por aquí, por allá, levanta el centro, peligro, servicio, le queda ascenso. Hay falta contra Borges. Lo señalaba el árbitro, ahí lo tienen a Celso Borges. Y además un detalle que hay que considerar, a Costa Rica le toca ahora reaccionar con el marcador en contra. Tiene que mantener la estructura de juego para que la presión de Túnez ha sido asfixiante todo el partido. Pero es una buena prueba. No voy a pensar en ningún momento. No es nada muy lejos de lo que va a pasar. Es que así es como se está jugando el fútbol internacional. Así es. Así que así es para tomar anotaciones y empezar a ajustar. La gran prueba para la Selle. Tuvimos una historia que fue contra Escocia de ganar y sabemos que nos arropamos atrás, que aguantamos. Pero la otra gran parte que puede pasar en el Mundial es, y cuando estamos abajo, ¿cómo vamos a reaccionar? ¡Vamos, reaccionemos! ¡Vamos! Cuando ya se desarma esa posibilidad de quedarnos atrás para tratar de sacar el resultado. Vamos, al frente, vamos, pongan huevos. Vamos. Donde Kratzi entra por con pases entre Calvo y Duarte. De hecho, el gol entra entre Calvo y Duarte y termina metiéndose Guascon y no hay una cobertura correcta. La velocidad y el buen trazo le está haciendo daño a la selección de Costa Rica. Este equipo de Túnez juega muy bien. Entonces, claro, juega bastante bien.
Pérez Gamboa, la pelota en zona baja. Y aquí también hay que sumar que hay evaluaciones colectivas e individuales, ¿verdad? Que jugadores se le dificulta más las dos facetas defensivas. Vamos, y tenemos que ir al frente, vamos. El tipo de adversario que se está constituyendo esta selección de Pumas. Atención, 40 minutos de esta vamos, etapa vamos, inicial vamos. El marcador. Taco Bell. Todo el dejado en la puta, madre. El gol. 40 minutos ya. Jorge, lo anotó Guavi Casri, el capitán tunecino, a los 35 minutos. Dice el anotador de gol juega para el equipo de Reims. Y pertenece al Sunderland. Vamos, vamos, huevos, vamos. Viene la pelota desde atrás al Joseph. Dylan Brown a entre dos. Servicio, una vez más de apoyo cerca del área. Bueno, sube un poco más Costa Rica a presionar la salida tunecina. Existió que salió mano a mano en cuanto a presión alta. Ellos salen jugando muy bien y a nosotros nos cuesta vamos. Presión alta. Espera, no, madre. Casi, madre. Atención, peligro. Segundo gol, madre. Casi está frente al área. Disparo. Fuera. Arras del césped, Madrid. Lo cerca Túnez. Y la llevó Madrid. Vio que tenía el chance a Luis Madrid. Y le termina pegando, buscando el poste, no el palo del guardameta que le daba. Y además, una cosa, estábamos presionando, pero el bloque estaba partido. Había una distancia entre la primera línea y la segunda línea que facilitó el juego del equipo tunecino. Jugando la Colindres. Viene Cardo. Largo el servicio para el Colindres, tapa el zaguero. Derecha el arquero Cacé, va a recuperar Calvo. Vamos. El Shaqiri en territorio defensivo del cuadro tunecino. Pasa Marquita, le queda siempre a Túnez. Que viene al ataque. Ahí viene Haddadi. Servicio cerca del área. Peligro. Sliti abre campo. Toca atrás. La tiene otra vez el capitán. Parecía falta. El árbitro señala fuera de juego. Posición prohibida de Guavi Casri. Hay un punto a tomar en cuenta también, Cristian, la parte del medio centro nos ha costado mucho. Jensen y Celso se las ha hecho muy difícil la localización de la pelota y la administración. Tenemos las observaciones del técnico ahora de cara al complemento en este juego de centro. Bene Waston, Cristian Gamboa. Cerca de la media cancha. Devolviendo, la tiene que ir Calvo, también Duarte. Balón, ¿no? Que tiene ya a muchos del banquillo nacional calentando. Pipo, vemos a Wallace, a Miedo. El técnico dijo que iba a observar a Wilmer, a Sofeifa y a José Michel. Y una vez más a Ian Smith. Rechazo de Duarte, le queda a Túnez, atención. Ahí en medio que se va a perder, es así. Desde atrás, Neria. Recuperamos, la bien. Descenso, vamos. Gana la pelota. Vamos. Saca una marca. Va solitario. Tiene que frenar, que buscar compañía. Termina en el piso, perdiendo el esférico. Y viene Túnez otra vez al ataque. El contacto en la media cancha. Shaqiri. La gran pregunta: ¿cómo responderemos en el complemento con el marcador en contra? Que obliga a variar la forma de actuar, de jugar, de enfrentar este compromiso ante Túnez. Viene Ben Joseph. De nuevo, mira, conforme, el pase va largo, Calvo a la marca. Jugando la contra Sliti. La colaboración y terminó calentando la pelota. La guerra nacional en el tunecino. 44 minutos de juego. Cobrar Francisco Calvo. El Epica Deportes junto a la Cele. Tenemos de aquí. Madre, quitan de nuevo, a través del televisor de Costa Rica con las señales de Canal 7 y que además ahí está el Mundial Rusia 2018. Shaqiri, Ben Joseph.
dos minutos más. Llegaremos hasta el 47. Gracias, Gustavo López Cárcamo. Ahí en la cancha, en la gramilla del estadio Allianz Riviera en Niza. Lebron. Bueno, otra vez para Yacine María. Se la baja buscando la salida con tranquilidad los tunecinos. En la ofensiva de Sliti. Así que ha sido parte de las variantes. Lo llevó a hacer también en algún momento ante Escocia. Para sumar un hombre más en la media cancha. Y darle un poco más de libertad. Hace el doble 5 a Costa y Jensen. Y Celso se supone que podría darle un poquito más de libertad. Aquí viene Johnny Acosta. Oscar Duarte. Dejando la pelota en Yeltsin. Deje a que la pasa mal. Antunes, Chakiri. Anticipa bien Gamboa. Vuelve la salida de Borges. Dale entre dos para Brian. Vamos, Brian. Ruiz de Zurda. Ahora Colindres. Va Colindres. Vamos, para Colindres. Se enfrenta a Bron. Sigue Colindres. Contrae a Bron. Aguanta la marca. Sigue Colindres. Corta el centro, Colindres va, falta al tunecino. Hace la falta, Colindres. Infracción contra Colindres, tiro libre para Racele. Vamos centro. Donde indiscutiblemente tendrá que ir Waston a buscar su posibilidad en el juego aéreo. Su y tenemos esas dos opciones en esa. En el servicio al área le quedó fácil. No es casi. Bueno, buena la intención, pero intentó sorprender sin éxito en el tiro libre. Se deja Haddadi. Va a finalizar el primer tiempo. Aquí está Osmar Haddadi. Este tipo de partidos y juegos. Y atención, pita el árbitro. Bueno, se viene el segundo tiempo. El tiempo complementario. No hay parientes entonces en Costa Rica. Y en Túnez, recordar que un cambio de etapa inicial, Malou salió lesionado y ingresó Omar Haddadi. En la única variante del cuadro. Dice que no hay más cambios. En Túnez no se reportan variantes tampoco, Cristian. Vamos, que, chicos. Como tendremos el tiempo, si arrancaremos. Gracias, Gustavo. Desde el Allianz Riviera en Niza. Vamos, vamos, chicos. De nuevo, el cronómetro en cero. Tocará mover a Túnez para el arranque del complemento. Tienen la ventaja, están ganando 1-0. Todo listo en Niza. Vamos con huevos. Y atención, pita el árbitro. Vamos, vamos. Arranca el primer tiempo. La etapa complementaria. Esperemos más de que ganaremos más. Torres. Ha sido, diría yo, un primer tiempo de mucho provecho, sí, por la exigencia del rival, por el buen nivel de Túnez, el que necesitamos previo a la Copa del Mundo, obviamente, y como decía en la etapa inicial, aquí es donde viene la respuesta. Vamos, vamos, tener. Gol, ahora vamos. Ahora Cobreña, Colindres, abre por un costado, largo, madre, para el servicio. Largo, madre, recupera madre, estamos haciendo mucho de pase, madre. Recuperamos, madre, vamos al frente, vamos, este tiempo es nuestro, rival. Vamos. Cómo enfrentar un equipo que nos está ganando la obligación de ir, obviamente, por lo vivimos, Cristian, en el 2014 contra Uruguay, ¿verdad? Eso pasa en este nivel, Mario. Es más, Túnez no ha tenido tampoco tantas alternativas de peligro, pero una clara la aprovechó. Costa Rica ha tenido dos
ahí, tres. Y eso hay que sacarle jugo. En este fútbol internacional se dan muy pocas ventajas y eso lo tiene que entender el equipo nacional. La gana bien Ureña. Desde atrás Yetchin. Abre por un costado. Se viene Brian. El servicio largo al área. Aparece. Cuando llegaba Cristian Gamboa. Levanta para Catania. Bergiani está así. Tocando en zona baja. De esta etapa comunitaria Madrid buscaba la pared, hay falta. Falta, va a sacar a Mari. La infracción de Oscar Duarte. Y ahí lo está llamando a Oscar Duarte, no sabemos si solo le va a llamar la atención verbal. Ureña le reclama fuertemente también. El árbitro insiste en que se presente ante él. A Oscar Duarte y nada más para mostrarle la tarjeta amarilla para el costarricense Duarte. Amonestado Oscar Duarte. Tercera amarilla en el equipo nacional, ahora con Oscar Duarte también. Tres de la saga. Gamboa, Calvo y ahora Duarte. Con tarjeta amarilla. Viene la pelota para Túnez. En el medio campo viene la apertura para Ron Sian Ben Joseph. El que está cerca es Marco Ureña. Anda la pelota ras del césped, muy pocas veces la levanta Túnez. Le gusta jugar a ras del césped en espacio corto. En el cambio una vez más para Ron. La marca de Calvo. Hacia atrás, el cambio de juego es así. Waston salía, vuelve, chequea, atención, peligro, se viene Túnez, entraba al área, le queda atrás el servicio Estilio, otra vez la pared, están en el área, llegó Túnez, peligro, el disparo, cayó. Bien, bien. Mae, sigue Túnez presionando, mae. ¿Cómo tocó la pelota Túnez en el área? Estaba todo de Costa Rica, nadie la pudo quitar. Nadie la pudo quitar y Fernández Sassi sacó ese remate. Una jugada donde termina acomodándosela para pegarle el disparo, más bien es en Naim Smith, en esa aproximación que ha tenido el equipo tunecino. Vamos. Contra hacia atrás, Oscar Duarte. El servicio la salida de Túnez. Viene Alejandra la Chiquiri. De Borges, contacto para Madrid. De nuevo Brown, Dylan Brown, a zona baja. Sian Ben Joseph. A salida de los tunecinos. De nuevo el contacto para Sassi. El Kaobi por izquierda. Arranca el Haddad y se vino Túnez al ataque, la barrida de Gamboa. Echando bien la pelota, los pies del rival, se la vuelve a quitar. Iba Kadri. Venga hacia atrás, vuelven a sumar hombres en la ofensiva, tocar la pelota en espacio corto, lo que hemos dicho. Vamos, el cambio para el Kaobi. La dieron hacia atrás. Se viene frente a la Sardes. Sacando la pelota. No hay nadie ahí, man. 5 minutos de complemento. Qué bien que toca la pelota Cristian, la verdad. Tiene mucho recurso para salir jugando, a pesar de que los presionan. Incluso ya en el último cuarto de cancha se dan esos lujos. Otra vez Casri, autor del gol, la marca de Gamboa, el inicio hacia atrás. Haga buscarlo a Dylan Brown. Marca estaba Colindres, el Kaobi. Pero en entre tres, cómo manejan el esférico, cómo tocan. Costa Rica espera de los 11 metidos atrás, ahí están. Vuelve Túnez. Contacto por izquierda, Waston sale a la marca. La daba Meriá. Rock en medio campo, la devuelve Rodríguez. Dueño de la pelota, hay falta. Infracción de Yone Costa. Falta Universidad Hispanoamericana. El zaguero nacional. Tuvo que llegar a cortar así la acción, no había. Otro
opción. Y vuelve Túnez. Atención en el área. Buscará que disparo estaba fuera de juego. Guavi Casri. Si Costa Rica quisiera asumir un poco más de riesgo, debería suprimir tal vez un defensa y meter un socio en media cancha. Pero con este equipo, como juegan, tomar una decisión de ese tipo es complicado. Habrá que mantenerse bien parado, bien ubicado en zona defensiva. Y con el tema del contragolpe, que pareciera ser la única alternativa ahorita, ver qué puede aparecer. O la táctica fija. Jota, y va a resolver en algún momento con individualidades. Porque lo peor que le puede pasar a uno frente a rivales de esos es perder la estructura. Por ahora está arriba Túnez, 1-0, gol Monje, que cayó en la etapa inicial con Guavi Casri. Vamos, huevos, vamos. En la salida. Descendería. Nuestra, ver, vamos, ahora sí, al frente. Osmane Haddadi. Balón para Costa Rica, Brian. Marcado el esférico, sigue Ruiz. No la pierda. Brian Ruiz, el capitán, el cambio atendido para Colindres. Viene Daniel. Colindres, diagonales hacia adentro. Aquí también eso permitía generar otro tipo de jugada. Cree que la puede terminar, lo hace, pero el remate desorbitado. La típica acción de Colindres. Cuando viene la salida de Túnez. Balón para Dylan Brown. Cerca de la media cancha. El pase corto recupera Colindres. Vuelve la celda. Aquí está Yeltsin. Mal servicio de Tejeda. Sí, anda un poco desenchufado en el pase. Yeltsin colabora para hacer bloque. Corta, pero el tema de entrega no ha sido su fuerte el día de hoy. Y nos ataca Osmane Haddadi. Casri. Jugando hacia atrás. Adiós para Sliti. Vuelve al ataque Túnez. Sube el lateral, Dylan Brown. Naim Siliti. Jugándola hacia atrás, aprovechando la chicle. Asegurando la pelota, buscando ahora. Otra vez a Ben Haddadi. Empate. Ya devolvió Calderri. La mueve Túnez. Observen cómo manejan el balón. Quedó Tejeda atrás. Se acerca al área. Peligro. El cambio abierto por derecha. Sliti en el área. Peligro. La dio en corto. Parecía fuera de juego. Pita el árbitro. Posición prohibida. Rápido, vamos. Qué bien toca la pelota del equipo de Túnez. Aquí está la acción. Bien fuera de juego. Estaba adelantado, Cristian, pero qué buen apoyo hace ese jugador. Lo que pasa es que se tarda a su compañero en entregar la pelota. Llegan con mucha gente, llegan con mucho criterio. Y es algo realmente admirable que aquí no hay momento para ser pasivo, ¿no? Porque en ataque y en defensa tienes que estar moviéndote constantemente. No hay oportunidad para quitarle un poco de ritmo a este partido. Kendall Waston. Viene Ulises Segura en Costa Rica, Cristian Ulises. Bueno, será el primer cambio en Costa Rica, Ulises Segura. Hay que ver la elección de cambio, sí, si puede ser por Domingos. Y lo más probable. Creo que podría ser por Yeltsin. Yeltsin para mí debería ser el mundo. Yo me lo sacó como 5-5. Viene la pelota para Gamboa, el desvío. No maneja nadie. Hay una cosa interesante, ¿verdad? Costa Rica se reagrupa en su bloque, pero le hace falta más presión. O sea, Costa Rica va a ser un equipo defensivo en el mundial, pero tiene que mejorar la presión. La presión que hacemos en Brasil 2014 se le da. Porque este equipo toca bien, pero es que se le da la marca. Hubo falta. Sí. Contra Duarte, una falta. Universidad Hispanoamericana que señala el árbitro francés. Aquí está la acción. La obstrucción. De Badri. Falta y tiro libre. Y aquí es donde que sacarle provecho a la táctica. Vamos. Hay que terminar esta jugada. Celso Bryan. Va a cobrar Colindres. Colindres. Ahí está el gigante Kendall Waston. Viene a Daniel Colindres, el C.
cabezazo de cabeza. Vamos, pero vamos. El área buscando el ascenso. Vamos. Peleando, ¿qué? La intenta, otra centra. Uy, mae. A un lado. Enviando al corner, se viene tiro de esquina. Qué mal, tiro de esquina. Tiro de esquina. Es peligroso. Movistar, ahí está la acción. Bueno, como vemos el arquero, no está es José. Vale, nos están pidiendo que cargue la batería. Cobra, entra. De nuevo José, dejándose de arriba. Se precipita que el saque recupera Jensen. Vale, la tenemos con Cristian Campo, vieron a Cele. Cerca de la media cancha. Johnny Acosta. Dejándola. Se va a ir el número 8 también en la. Perdón, va a ingresar el número 8 en la selección de Túnez también para que lo vayan registrando. Preparándose no, entonces ya. Cambio. Vendrá Ulises Segura en el equipo de Costa Rica. Y claro, Ulises. Ben Youssef. Qué malos pasos. Aquí vienen justamente las variantes, Cristian. Entonces, la de Costa Rica primero. Se va a ir el número 12 en la selección de Costa Rica, que es Daniel Colindres, el hombre que abandona para que ingrese Ulises Segura. Y va a ingresar el número 8 en la selección de Túnez, el número 8. Y se va a ir el número 24, Ben Youssef, es el hombre que ingresa. Y el 24, el hombre que se va, se trata de El Kaoui. Son las variantes en los dos equipos, Cristian. Segundo cambio en Túnez. Ahí lo tienen al pelirrojo Fadrin Ben Youssef. Vamos a confirmarles que terminó el partido entre Suiza y Panamá. 6-0 fue el marcador final. La victoria de los suizos ante los canadienses. Recién ingresado Ulises Antonio Segura Machado. Tiene 24 años. Bien, vamos. Metro 83 de estatura, la figura del DC United. 13 minutos del complemento tiempo. Pac Credomati. Ahí está Oscar Ramírez. Viene Túnez. Y así María. Empate, vamos. Usándola a medio territorio para Patri. Por izquierda otra vez. La acción, la devolución. Y el ataque a los tunecinos, la marca de Gamboa, va también Waston. Kendall que estaba ahí cerca, se cobra el saque lateral. La pelota frente al área, atención, peligro. Viene desde atrás en la primera, Ulises Segura. La barrida de Chicri, sigue peleando a Ulises. Esos dos partidos claves existen para jugadores como Ulises, ¿verdad? Ahí él entra por Colindres y él tiene que funcionar en el ida y vuelta al hombre de KFC, porque Costa Rica lo requiere en el bloque, tapar cuando sube el equipo tunecino, cuando genera juego, y contribuir también a la actitud de juego cuando Costa Rica tiene posesión. Pero me parece que Costa Rica debería hacer una o dos conexiones más. Veremos si se anima Oscar Ramírez para levantar el nivel de este equipo contra Túnez. Se viene Celso. Juega Kendall Waston. Zona baja, topa Jensen, de nuevo Acosta, Duarte acercándose a la media cancha, abre con Calvo para Ulises, le quita el teleférico, viene la salida de Túnez, el Chicri, el Haddadi, en medio campo vuelve, se revisa el círculo central. Ingresó Fadrin Ben Youssef, la da hacia atrás y de nuevo la pelota de Túnez. Intentaba la presión ureña a la salida por un costado, se meten al territorio nacional. El Fadrin va hacia atrás. Vamos, adelante, ahí. Vamos. Dejando la Ulises. Segura en corto para Francisco Calvo y este para Oscar Duarte. Jensen, de nuevo con Brian Tejeda, toca de derecha. Celso una vez más con Brian Ruiz. Medio campo, busca la pared, aquí viene Brian. Vamos adelante, Tejeda, vamos. Atrás, intenta armar el juego Costa Rica. Insiste Brian, fuera de juego. Se mete al ataque Francisco Calvo, pero en posición prohibida.
Allá va de vuelta Calvo y jugando como lateral por izquierda. Le ha costado. Me parece que sería bien. Creo que sí. Ayuda como un silbato en la gradería. Sería bien, Francisco Calvo. ¿Qué decís, María? Pica Deportes al lado de la Cele. En esta ruta, 79 días del Campeonato Mundial Rusia 2018. Y en ese trayecto, tres amistosos confirmados más para Costa Rica. Cristian, cuando viene Túnez. Patrick Gallo en el centro, tapa Calvo. Enviando la pelota al córner, tiro de esquina. Entra para Túnez el tiro de esquina de Movistar. Fuera, Kendall. Dentro Keylor. Se viene el centro. Tiene una variante en Costa Rica. Se trata de Wilmer Asofeifa. Ahora sí le van a dar oportunidad al número 14 de la selección tica. Entra Wilmer Asofeifa a la cancha. Tiene la pelota. Ahí tenemos la imagen de Wilmer recibiendo indicaciones. Número 14, anda con él la red. Y va de nuevo el capitán Calri. Recordar, Cristian, que en ese trayecto que usted mencionaba, los días que faltan para la Copa del Mundo, 3 de junio aquí en el Estadio Nacional, Costa Rica contra Irlanda del Norte, 7 de junio en Leeds, Inglaterra, Costa Rica, Inglaterra. Y en Bruselas, el 11 de junio, Costa Rica, Bélgica. Y después de ahí, ya lo que se viene simplemente el mundial. Sí, tres partidos prácticamente consecutivos, seguidos ya en la recta final antes de debutar el 17 de junio ante Serbia. Un pase largo, fuera de juego. Posición prohibida, Bobby Casri. Igual de lo que hemos visto hoy, Cristian, esos últimos dos encuentros serán dos parámetros extraordinarios de lo que nos toparemos en la Copa del Mundo, porque para nadie es un secreto que Inglaterra y Bélgica son animadores del Mundial. Adelante, minutos, viene la variante, sí, viene la variante, el número 17 en la selección tica, que es Chelsea. Y va a ingresar su suplente, digamos, natural, Wilmer Asofeifa. Y también se alista en el equipo de Túnez una variante más. Se trata de que inicie el número 11, hombre que va a ingresar. Y la variante se va a realizar, me parece que de una vez ahí le están haciendo ya la revisión. Aquí inicie el número 11 que ingresa. Y el que se va es el número 23. El número 23, el hombre que abandona en el equipo de Túnez. Sí, y es el hombre que se va. Ahí tiene la acción que tuvo esta etapa de complemento Slicky. Tapo Keylor, abandona la cancha. Inicia la cancha. Bueno, entonces con el 14 ingresado Wilmer, Jesús Asofeifa Valverde, oriundo de Pocosí. Nació hace 23 años Wilmer Asofeifa, el integrante del equipo Santo de Guápiles, 1.73 m de estatura. Debutando en selección nacional, Wilmer Asofeifa. En la salida de Túnez ha tenido un gran rendimiento en las últimas cuatro temporadas en la primera división. Viene Casri a medio territorio. Cambio de juego, balón por derecha para Ben Youssef. Chakri de nuevo, la presión de Asofeifa, la pasa para arriba, el cabezazo va hacia atrás, recupera la CL, no puede, ahí Brian, y de nuevo la pelota para Túnez, 20 minutos, el complemento, marcador, Taco Bell, Túnez 1, Costa Rica 0. Nain City. Oscar Duarte, jugándola para Keylor Navas. La salida con Kendall Waston. 21 minutos ya. De Waston, zona baja. Pelota para arriba. El rechazo de Túnez. Que da Asofeifa. Wilmer, jugándola para Brian. La tiene Ruiz. Sigue Brian. De nuevo para Wilmer Asofeifa. Abre
o Francisco Calvo. Vamos, gol, vamos. Oscar levanta, pica, Ureña, va al arquero. Ureña, toma la pelota. Por adentro dice el árbitro. Moes Hassen, lo reclamaba Ureña. Ureña que ha tenido poca participación, Cristian, en esta etapa complementaria. Necesita los pases. Ahí tiene que estarse moviendo. Vamos, no, no, presionen. Veremos cuánto. Nuestra, vamos. Vamos. ¡Vamos! A la ofensiva Costa Rica. ¡Ay, mae! ¿Qué son esos pases, mae? ¡Qué puta, mae! ¡Qué montón de pases malos, mae! Saque de manos, Tigo. Será para Costa Rica. Mae, sí, la adentro, aquí mae. La tiene. Segura, Brian. Ulises para Wilber, su FIFA, la devuelve con Ulises segura. Vamos, la ventaja. ¡Huevos! Le queda el ascenso. De nuevo, Wilber, su FIFA. Borges. Duarte atrás. Metiéndose ahora al ataque. Llega Oscar Duarte. Levanta Calvo. Mal pase. Se equivoca Francisco Calvo. Y recupera al Josef. Malos pases, man. Viene Túnez. Estrella en el cuerpo de Francisco Calvo. Muy malos padres. Daniel Calderón, esto de jugar contra una selección no perteneciente a la UEFA en Europa no es lo usual, ¿verdad? Para el fútbol de Costa Rica, recordemos que solo son dos enfrentamientos contra equipos no europeos en Europa. Uno de Mundial contra Brasil en Italia 90 y en el 2006 se jugó en Hamburgo contra la selección de Ecuador. En aquella ocasión se perdió 0-3. Pastor, la estrella de un rival, quita Caldorri, atención, peligro, llegó Túnez en el área, centro, desvío el córner. Balón al tiro de esquina. Ahí llegó salvando a Cristian Gamboa. Nos cuesta. Bueno, más, se fue la batería. En cuanto a los defensores, de en el torneo nacional y en el torneo minutos, el pase bien colocado de un defensor para que se pueda salir con propiedad. Y eso creo que es una de las tareas que todavía tiene que trabajar el fútbol de Costa Rica. Viene jugando la. Es así. Que parece que hace el otro costado. Atención. Lo frena. Ahí tiene Brian. Busca a Marco Ureña. Pase Ureña. Largo. ¿Qué queda Ureña? De cabeza vuelve Marco. A Estrella en Calderí. Le queda Moes Casek, el arquero. Camino a los 25 minutos de esta etapa complementaria. Tenemos información de partidos en desarrollo. Inglaterra con Jamie Vardy. Abre el marcador contra Italia. 1-0 está este partido. La selección inglesa que había ganado a Holanda se vuelve a colocar al frente. Ya está jugando Brasil y Alemania, que también tiene una importante seguimiento para Costa Rica. Eso sí, el equipo de Túnez, alemán, entrecomillado, puso un cuadro alternativo. Sí, Tavo. Se hizo ahí el partido. Viene Mitchell en la selección de Costa Rica, si es que no se acaba la liga. Sí, la oportunidad para Josué Mitchell, que porta la camiseta número 1. Ahí Túnez y Francia tienen. También debutará en selección nacional, ahí lo tiene a Josué Mitchell. Parte de historia que desconozca. Viene Túnez. Yo creo que Túnez es de África. Patrí. Camino a la ofensiva, la marca de Celso. No conozco quién es el jugador de Túnez. No, imagino que yo otra vez con Caserri. Patrí. Bueno, que lo nada. Pero y como triangula. En esos llamamos ventaja. La que se equivoca, le queda Brian Estrella en un rival. Costa Rica. Un factor que uno oye, por ejemplo, los especialistas en el fútbol, no es para jugar saques de banda, madre. De desarrollar al jugador, en
infantil de fútbol. Everardo, se va a realizar la variante en Costa Rica, perdón que le interrumpa, se va a ir el número 21 en la selección de Costa Rica. El 21 es el hombre que se va, que es Marco Ureña, el punta, para que ingrese y tenga su oportunidad, su debut, Josué Mitchell. Se va Ureña a la cancha, Josué Mitchell. Número 11. Debuta con la camisa de la selección nacional. Toda la expectación en Pérez y León, ¿verdad? Al igual que en Guapiles. Viene Brian Ruiz. La juega para Wilmer Sofeifo. De primera intención abre por un costado. La da para Calvo. Toca con Ulises Segura. Es una banca. Duarte. Vuelve Johnny Acosta. Celso Borges. Más información, Brasil con Gabriel Jesús, abre el marcador, enfrentando en el Estadio Olímpico de Berlín, Alemania 0-1, el segundo rival nuestro del Mundial, está ganando a la selección. Es decir, ingresado Josué Mitchell, Pumier, tiene 28 años, su grupo de Limón, metro 91 de estatura para Mitchell, el integrante del equipo de Pérez Celedón. Lesionado en el cuadro tunecino. Ha llegado a tocar bien el pelotón. Y Cristian, me parece que se va a aprovechar también para realizar la variante. Vamos a ver, porque hay una variante lista ya en el equipo de Túnez. Ahí va a venir la tarjeta amarilla para Celso. Para Celso Borges, la tarjeta amarilla. Está lesionado el número 17 simple, y el hombre que se alista ya es el número 18, Pacenta Rampi, es el hombre que se alista para ingresar. Vamos a ver por quién va a ser la variante, si ya la autoriza el árbitro, porque ya el número 17 se reincorporó. Va a continuar el partido, todavía no ha autorizado el cambio en la selección de Túnez. 99.9%, entra Pacenta Rampi en el cuadro tunecino. Aquí está Sean Ben Joseph. Buscando el cambio por derecha. El contacto en zona baja. Aquí viene la pelota para Túnez. Otra vez Madrid, la marca de Mitchell que venía atrás, el contacto por un costado. Mitchell, man, a ver, estará mí, usted, man. Madrid, el centro, la cabeza, Oscar Duarte. Vuelve Túnez. La pared, balón frente al costado, el área, el centro, tapa Jenny Costa. Nuestra, vamos. Otra vez Madrid. Pizza, mae. Fuera. Nuestra, vamos. Mitchell. No sé si la tocó Navas, pero tuvo cerca, cerca el segundo Túnez. Nuestra, ver, nuestra. Esta es buena, vale, buena. Vamos, huevos, vamos. Viene Johnny Acosta. Duarte, Johnny. Ay, ya no van a dar cambio de batería. Atrás Keylor, llegaba a presionar, tiene que reventar el arquero nacional. 30 minutos de complemento. El tiempo para Credomati. Celso para Wilmer Sofeifa, que decía llegado a tocar bien la pelota. Y ojalá que el cuerpo técnico tenga la sapiencia también para ver eso. Necesitamos quitar la pelota. Vamos, vamos, huevos, vamos, huevos, vamos. Pero que también tenga buen pie, porque en la mitad de la cancha no hay tanta abundancia. Es bien, pasa en profundidad, madre, pero madre, se la quitan fácil, madre. A Ulises, madre. Qué fácil se la quitaron, pero su pie no está privilegiado como el de otros. No sabemos si uno podría ser esa alternativa para el futuro. Viene Bobby Cafferri. Pelota zona baja para Túnez. Le siguen ganando, siguen arriba 1-0. Gol Monge. Ay, que cayó en la etapa inicial, sí, precisamente con el capitán. Que tiene arriba con el control del balón, con el control del partido, madre. La
Bryan recibe falta. Si a mí me parece que van a tener otro gol, Manuel Espino, ante la variante que ya les decíamos, el número 18, es el hombre que va a ingresar y se va a ir el número 10, hombre importante de esta selección, el que los tiene ganando. Puta, había que lesionarlo, man. Habilidoso, sin duda alguna. Está claro que si comparamos la inexpresividad de Costa Rica en ataque con la que ha tenido Túnez, Túnez está huevos, vamos, huevos, pero lo que huevos es la poca respuesta ofensiva que ha tenido. Sí, pero no se ha sufrido un exceso en ataque, el problema es no tener la pelota. Exactamente, el problema. Y además vamos perdiendo, o sea, la oportunidad para ir al ataque. Madre, muy malos pases, madre, muy malos pases de Costa Rica, madre. Y vuelve a Sofeifa a tocar la pelota. Wilber a Sofeifa. Una vez más, Wilber a Sofeifa. Toma el balón, busca hasta el servicio frente al área. El rechazo de cabeza. Vamos, presionen, presionen, pressing, madre, pressing. Y va Ro. Hay barrida de Ulises con falta. Inoportuna porque ahí el margen que tenía para operar es corto. Si él se establece, se queda, lo presiona nada más. Tiene él como marca y la línea. Comete una falta en el libro del problema. El recién llegado Rafi, va a ser Rafi de 20 años en el equipo de Túnez. Porque también quisiera ver que Costa Rica, nombre KFC en este cierre, presiona a Túnez y vaya por el partido. Y es lo que estamos haciendo. Presionen. De pelota, pero Túnez se mantiene con su línea férreas, dejando para Costa Rica prácticamente nulas opciones de tener algún chance sobre la portería. Perdemos. 1-0, no hemos tenido ofensiva hoy ante Túnez. Viene con la pelota Luis Madrid. De hecho, en el complemento no hemos tenido una sola llegada. Ese remate ahí. No está ninguna. Excepto la de Colindres, que se fue por fuera y nada más. Viene Sam Ben Joseph. Yo reitero, es la gran pregunta en el Mundial, si rápido nos anotan, ¿cómo va a responder el equipo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta para evitar la derrota? Viene la salida de Túnez. Contacto al medio, tocan bien otra vez a Anis Patri. A Dadi metiéndose al ataque. Van hacia atrás, la devuelve Cherfi. Territorio ofensivo. El cambio de juego para Dillabron. Levanta el centro pasado por arriba Keylor. Vamos en salida rápida, madre, atacar, vamos. Viene Cristian Gamboa. Acercándose a media cancha, parece ser, su pide el balón y la tiene. Celso Borges. Tiene que volverse, madre. Jugándola para Wilmer a Sofeifa. La tiene Waston. 35 minutos del complemento. Vamos. Se la pone. Por arriba, muy lejos. Madre, que se pase, madre. Para el partido de los pases de mierda, madre. Y tal vez por ahí pueda llegar a la lista. Partido de los pases de mierda, madre. Ahí está la acción que cerca la tuvo Fakirin Ben Yauser, repetición colmio de lo que pudo ser el segundo de Túnez. Le queda un buen pase, mae. Un buen pase, mae. Hey, mae, le digo, un buen pase, mae. La tira afuera, mae. Mae, hagan buenos pases, mae. Es una puta mierda, mae. Hacen buenos pases, mae. Pases, buenos pases, mae, aprenden a hacer pases buenos, mae. Se escuchaba ella, la rea. Si hicieran buenos pases, mae, habría más posibilidades. No me está puteando, mae, porque son muchos pases malos, mae. Media a Daddy. Vuelve a ser Cherfi. Devuelve el servicio, la barrida de Campo. La
La busca, Cristian, le queda por fuera. Saque de manos Tigo para Túnez, que cobra y sigue en el ataque. Un buen pase de Túnez. Otro buen pase de Túnez. Contacto hacia atrás. Otro buen pase de Túnez. Otro buen pase de Túnez. Otro buen pase de Túnez. Ha demostrado un talento bastante fino del esférico. Otro buen pase de Túnez. Otro buen pase de Túnez. Cherfi. Y otro buen pase de Túnez. 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 Que iban a cruzar medio territorio. Otro buen pase de Túnez. 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 Ferjani Sassi. El centro de Túnez. Pica la pelota y la tiene Keylor. Es una gran intención de pase, el siguiente cambio. En Costa Rica, Brian Oviedo, el hombre que va a ingresar, Cristian. Buen pase el lateral Costa Rica, de la izquierda. Buen pase Costa Rica. Buen pase Costa Rica. Bueno, vamos. Gol, 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 gol. Ay, maldito. El arquero Moel Gassén. Ah, esa era el gol, mae. Esa era el gol de Maya, mae. Que hemos armado colectivamente del partido para llegar. Le quedó Michel para justiciar al portero Gassén. En esta repetición cómica, en una acción que nos quedó el deseo de que esa pelota cruzara la línea de sentencia. Pero lo bueno, Cristian, es que lo hicimos. Hicimos la jugada, faltó el cierre, ¿verdad? Cuando anunciaron. Faltó Maña, mae. ¿Qué le dice Maña? Ruiz en la próxima variante, además de Oviedo. Y es lo que estábamos hablando al arranque de este complemento. Ahí es donde estas que quedan, hay que venderlas. Hay que hacerlas. Porque son tan pocas las que la se ofrecen. Por ejemplo, en Brasil. Van a sacar a Michi. Exactamente. Mae. Hay que ser contundente. Mae. Eso quedará también dentro de los apuntes que deja este partido. Ahora siguen a Duarte. Keylor. También es Keylor. A ver si levantamos a partir de esta jugada. Salir con la cabeza en alto de Lisa. Vamos, Oviedo, vamos. Oviedo y Yendrick Ruiz. Vamos, Yendrick Oviedo, vamos. Pa. Peligrosa devolución, tiene que reventarla Keylor Navas. El rechazo, buscando la costa. Él a Gamboa, la gana el tunecino. A Dadi. Abre por un costado, el centro, peligro. Hombre que va al piso, el árbitro que pita falta. Bellacín que Sisi contra Jone Costa. Queda lesionado Kenisi. Tiro libre para Costa Rica. Faltas de Costa, Stenger, el francés. Aquí posiblemente cambia. Sin discusión, creo yo. O no sé, tal vez se suprimiera un central. Duarte, que tiene el perfil izquierdo y que Calvo lo maneja y que se sube Oviedo. Y el otro podría ser un medio. Yo creo que se sale Celso, pero... Hay cambios también en la selección de Túnez. Ya ingresó el número 4 en la selección de Túnez. Se fue Brian Ruiz, ingresó Yendrick Ruiz. Brian Ruiz se fue, ingresó Yendrick Ruiz y se va a ir Gamboa para que ingrese también Oviedo. Y también viene el número 26 en la selección de Túnez. El número 26 en la selección de Túnez. Ahí ya no se ha dado cuenta el árbitro que ya se había ido Gamboa, por eso no dejaba ingresar Oviedo. Se va el número 20 en la selección de Túnez para que ingrese el número 26. Las variantes en los dos equipos, Cristian. Oviedo parece que va a jugar como lo hizo aquella vez contra Colombia, como hizo perfil cambiado. Le traga hacia Yanni. El cambio también en Túnez. 40 minutos de juego. Marcador Taco Bell en Niza. Túnez 1, Costa Rica 0. Buenos días, de Alberto Ruiz González. Recordarles que tiene 31 años. Metro 85. ¡Mae, mae! ¡Fallaste, mae! Goleador de Cruz por Herediano. Mientras que Brian Oviedo, Brian Josué Oviedo Jiménez, oriundo de San Ramón. Tiene 28 años, ya 1.72 de estatura. La puedo votar con gol, madre. Pase Túnez, madre. Arca ya, 7.000 personas, madre. Viene la pelota en juego para Túnez. Recta final.
final del partido en Niza, Francia. Aquí está Moïse Kassé. Vamos, presión, presión. La presión de Costa Rica. Intentaba hacer eso por poco y capturaba. Portero, madre. Hay más información de partidos en desarrollo. España con medio, ya. Diego Costa abre la cuenta. Están jugando contra Argentina en el Wanda Metropolitano. 1-0 está el marcador entre estos dos grandes. Al final de toda nuestra cobertura tendremos algunos resúmenes de partidos, incluyendo lo de Suiza. ¡Michel! ¡Gracias! ¡Michel! Viene Túnez. Contacto al medio. 3 minutos y segundos para el final. El Cibo anda por derecha, devuelve Dylan Brown. En zona baja, la salida de Mería. Hoy Argentina sin Messi, Cristian por lesión, no se recuperó. Era Oscar Duarte. Para Wilmer, a Sofeifa. Wilmer jugándola para Ulises, segura, cerca de la media cancha. Devuelve mal, la regaló y se puede venir Túnez, peligro. Atención, Sassi buscaba el área. Se revuelve en saga. Recupera Sofeifa. Viene Wilmer, la deja. Vamos, huevos. Sapriora. Su hermano Brian. La dio con Celso. La tiene Borges. Brian Oviedo. Metido por derecha. Busca el área. ¡Pase! De Túnez. Recupera el gigante Kendall Waston. Viene a Costa. Oscar Duarte. Camino al ataque. Costa Rica. Otra vez Ulises. Se redirige al área con Daniel en el camino. Presión de José Vicha, revienta. Vamos, el zaguero tunecino, saque de manos para la Cele. Ahí tiene a Dylan Brown, número 27. ¿Y dónde está la bola? Es un organizador en los tunecinos, ¿no? Por eso esconde la pelota. No hay bola. Ahí le volvieron una de las gradas, ¿verdad? Qué chiste de las gradas, porque los contadores ya se fueron. Los que están aquí son los de la seguridad. Aquí viene Marco Ureña y le reclama fuertemente al cuarto árbitro. De hecho, está discutiendo, careándolo fuertemente Marco Ureña al árbitro porque escondieron las pelotas. Algo realmente triste y desagradable. ¡Vamos! Rechazo, atención. ¡Gol! Iba resbalándose ya cuando remataba Celso Borges. Y se alista el número 3 en la selección de Túnez, compañeros. El 3 va a ingresar si le da tiempo. Y otra variante más. Donde estamos ya en 44 minutos y medio. Final del juego en Niza. En la salida de Haddadi. Un fogueo que me parece los cambios de mierda ahorita que se ve que se ve mejor por la exigencia del rival, por la calidad, por eso están escondiendo los balones, no algunas cosas tienen miedo a que los empaten, todo lo que tenemos colectivamente. Vamos huevos. El test para el técnico es al máximo. ¿Cuánto? Viene Duarte, 45 minutos de juego. Hacia atrás, la devuelve Sassi. Ahí está, no es Kassé. Por un costado, 3 minutos de la salida. 3 minutos. Ya llevamos. Medio minuto de operación. Estamos ya. Falta. Vamos, todos al frente, Mitchell. Vamos, al frente. La oportunidad de al frente, vamos. La falta sobre y ahí la todos al Mitchell frente, vamos, Watson, vamos, todos, vamos. Que ya les decía Cristian, la variante que les decía, va a ingresar frente, el número 3 y la tengan. Tuvimos para empatar, madre. Aquí ya están autorizando la variante. Es el número 27, el hombre que se va a ir en la selección de Túnez. Se va Brown cuando viene. Juego, me cago en la puta, madre. Era toda la vida para hacer un saque de banda. Hay cambio, se va Brown. Ven al
Posibilidad, esa pelota quieta. El centro. Michel Bastos. Mano. Hágalo, hágalo. Gol, gol. Mano. Nuestra. Nuestra. Vamos. Le queda Túnez. Una acción que hay que volver a ver. Ahí anda siempre Johnny. Balón por fuera. Ahí está la acción. Waston. No creo que es. Creo que es en el pecho. Por ahí pasea cerca del brazo, pero no hay claridad total. Me queda un minuto, madre. Me retoma toda la vida. Que soy mala. ¿Dónde va el árbitro? El Ben Youssef, el jugador número 2, que está con ácido láctico. Lo curioso es que ingresó de cambio, ¿verdad? Y ya está arratonado. No, pero esta es el otro. Hay dos, Youssef. Este está desde el inicio. El número 2. Viene Haddadi. Este segundo, madre. La salida de Túnez. Segundos finales de compromiso. Hacia atrás la tiene Ferjani Sassi. Haddadi por un costado. Y la presión de Oviedo. De nuevo el contacto en zona baja. Sean Ben Youssef. Ahora con la banda de capitán. Nuestra. El pase que va largo, lejano, metido por derecha, donde cubre Francisco Nuestra, Calvo. Vamos. Ah, madre, saque de puerta, se cumple los tres de reposición. Vamos, vamos, vamos. Waston tiene que devolverle el saque de puerta a Universidad Fidelitas. Opa, Keylor pasando un túnel ahí. Ya jugada no contaba. Se repite el saque de puerta de la Universidad Fidelitas. Vamos, vamos, vamos. Vaya, Oscar Duarte para Wilber Azofaifa. Que revisa. Vamos, Ben, gente, vamos, es la última jugada. Vamos. Y se vale, no, amamos, amamos, ya no amamos, madre. O es Hassel. Amamos, ahí quita, hijo de puta, madre. Está la arquera de Túnez. Haddadi. Recupérenla. Haddadi, en cago en la puta. Pita, me cago en la puta. Cago en la hostia, mae. Puta, mae. 1 por 0, tengo Cérica. En la cancha, en el estadio, en Niza. Gustavo López Cárcamo. Sí, Cristian, aquí nos están diciendo que tenemos que meter en los camerinos justamente por cuestiones de seguridad. Ha habido invasión de cancha y tenemos que meternos para. Tenemos que meternos aquí a los camerinos. Aquí está algunos de los futbolistas. Oscar, aquí vamos a ver si logramos que. Oscar, a ver si lo logramos. Es algo complicado. Ahí vamos a ver si logramos conversar con Ulises Segura. Ulises, bueno, complicado el partido, pero Costa Rica con todo y todo no perdió la fisonomía, ¿no? Y yo creo que eso es algo valioso, ¿eh? Marcos, por aquí adentro, Marco, no perdió, ¿verdad? La fisonomía de Costa Rica, aunque nos costó la tenencia de la pelota, definitivamente. No, sí, yo creo que hoy es un gran valor jugar este tipo de partidos, una dinámica diferente. Un equipo que la verdad hizo su fútbol, juega muy bien, son aprendizajes que tenemos antes del Mundial, así que vamos a tener que mejorar. El primer tiempo ellos tuvieron control, pero nosotros tuvimos control en defensa, estuvimos bien parados. Madre, ya no está vara, madre. Echaron una hora por ahí en el segundo tiempo, intentamos contragolpear y anotar, no se pudo, pero bueno, es aprendizaje para nosotros. ¿Qué le falta a la selección para tener una mejor respuesta ofensiva? No, yo creo que hoy los compañeros hicieron una gran labor, lastimosamente no tuvimos la posición de pelota como siempre lo hacemos y eso nos costó. Gracias, Ulises, para que tengamos también a Josué Michel. Tuviste una oportunidad de oro, Josué. Y como era, tuve. Quería meter en la esquina el arquero, virtud del arquero que llegó a ese balón, ¿verdad? Pero intenté meterla en la esquina, ¿verdad? ¿Qué aprendiste en esos minutos que tuviste de esa intensidad que probablemente no sentiste en el campeonato local? Sí, como ves, hubo mucha intensidad. El partido estaba muy...
ya de tú a tú. Sabemos que la que quedaba teníamos que meterla y no se dio, ¿verdad? ¿Qué te llevas de esta experiencia con la selección, José? No, veo que fue una bonita experiencia. Primer partido internacionalmente e internacional y ahora esperar ¡Marcero! Gracias. Era para que lo hiciera, mae. Bueno, ahí lo teníamos, los dos jugadores que se quedaron por acá, porque realmente fue bastante complicado. No sé si tuvieron la señal internacional, la invasión que hubo en la cancha. Y pues lamentablemente hemos pedido también a Oscar Duarte para conocer el criterio de este futbolista. Compañero, regreso con ustedes aquí desde prácticamente la zona mixta, donde sí tenemos bastante seguridad. Adelante, compañeros. Gracias, Tavo, por todo este detalle. Nosotros vamos a irnos a la pausa y ya regresamos para ver el resumen, para escuchar a Ramón y su detalle arbitral, los números, también vale, análisis vamos. Con la tecnología de Teletica y también. Gracias por ver el partido hasta acá. Que escucharemos desde Niza luego de esta derrota de la selección. Ya venimos. ¡Vamos! Chao.